le pasó? No, atrela. Se le cayó una pata. Tommy,
Llegaron allá donde hay un montón de pájaros, Carlos y. Venga, Tommy. Venga, bebé, bellos. Son como unos estañones. ¿Está orinando? No, hombre, está del otro lado. Veo el brazo más sumergido de. El que está nadando es Rubén. Carlos se puso panza para arriba. Que se canse, se descanse y se tira otra vez. Y esos años ya llegaron hasta allá. Rubén ya está adelante. Seguro que la pueda que es. Yo veo solo a Carlos. A la izquierda. A Rubén no lo veo. Ah, ya lo vi. Lo veo. Sí, es que casi no se ve porque se anda con ropa oscura. Van a subir ahí. En 10. ¿Ese quién es que subió? Rubén. Ah, ya lo vi. ¿Y Carl? Estoy subiendo. Listo.
salieron. Ya se emocionaron allá. Es que no creo que ahí sea la cueva. Ahí les dice la señora esa. Ella fue la que los trajo aquí. Pero sería por el otro lado. Está bien, Carlos. Y Rubén está adelante, ¿no? Ya está listo con las patas. Ahí se chupulún. Ah, sí, ya está Rubén. Porque ahí es imposible. Ahí es ya. No diga imposible porque ellos vinieron aquí, vinieron, ahí se tomó ella la foto, aquella. Hay que esperar que va. El piquillo me le meto por debajo y yo salgo y todas estas cosas. Más o menos está viendo que le van a hacer uno con un paquete. Espere. Es bien bajito ahí, Carlos está sentado poniendo las patas. Y Rubén no le llega por la rodilla. ¡Reuben! Qué diferente, cómo cambió, ¿verdad? Sí, era menudito, ahora se hizo grandote. ¿Cómo está aquella ya? ¿Mucha piedra? Sí o no, que aquella es el hueco. Hay una caverna ahí. Sí, todo abajo, hay un montón de pececitos bonitos, ¿verdad? ¿A dónde? Ahí.